¡Ey! ¿Qué pasa, fanboys de Sony? ¡Boo! ¡Atentos, amigos, a las increíbles rebajas que tenemos con el Gold del día 11 hasta el 17 de septiembre! Os voy a renombrar lo más destacado que vea, ¿vale? Por ejemplo, tenemos el Assassin's Creed Chronicles Trilogy a 5 euros. Vamos, que los tres Assassin's Creed por 5 euros, la verdad es que lo recomiendo totalmente. Luego tenemos el Season Pass del Assassin's Creed Black Flag a 5 euros, también lo recomiendo. Luego tenemos lo que es el juego del Assassin's Creed Black Flag a 8 euros. El Assassin's Creed Origins a 35 euros. Luego tenemos el Assassin's Creed Origins Deluxe Edition por 40 euros. También tenemos el Assassin's Creed Origins Gold Edition a 50 euros. El Season Pass del Assassin's Creed Origins a 32 euros. Luego, el Assassin's Creed Syndicate a 15 euros. El Assassin's Creed Syndicate Gold Edition a 20 euros. El Assassin's Creed The Ezio Collection a 20 euros. Sinceramente, este también lo recomiendo bastante. Luego está el Assassin's Creed Triple Pack a 32 euros. El Unity a 12 euros. Luego tenemos el Battlefield 1, que está a 6 euros. Lo recomiendo al 100% y es que encima creo que dentro de unos días lo que es el Season Pass del Battlefield 1 lo van a regalar totalmente. Así que si tenéis 6 euritos, es un juego que recomiendo totalmente. Y más sabiendo que van a regalar el Season Pass. Luego tenemos un bundle que trae el Battlefield 1 y el Titanfall 2 a 13,50 euros. También lo recomiendo bastante, para mí son dos juegos muy buenos. Luego está el Battlefield 1 Revolution a 9 euros, a ver más cositas, el Battlefield 4 Premium Edition a 10,50 euros, vamos a ver más cositas por aquí. Luego está el Crash Bandicoot Insane Trilogy a 30 euros, vamos a ver más cositas, Diablo 3 Eternal Collection a 35 euros, Far Cry 4 a 15 euros, Far Cry 4 más Far Cry Primal a 25 euros, Far Cry 4 Gold Edition a 20 euros, Far Cry 5 a 45 euros, Far Cry 5 Deluxe Edition a 52 euros, Far Cry Primal a 15 euros, Far Cry Primal Apex Edition a 17,50 euros, Far Cry 5 Gold Edition a 62 euros, For Honor Deluxe Edition a 24 euros, For Honor Gold Edition a 33 euros, Luego tenemos el Season Pass del For Honor a 25 euros, el Just Dance 2018 a 30 euros, MotoGP 17 a 20 euros, Outlast 2 a 10 euros, vamos a ver, Rayman Legends, un juego de plataformas buenísimo a 7,50 euros, es un juego que recomiendo bastante si no lo habéis jugado. Vamos a ver más cositas interesantes, a ver... The Crew a 12,50 euros. The Crew 2 Deluxe Edition a 43 euros. The Crew Gold Edition a 70 euros. The Crew Ultimate Edition a 20 euros. Luego tenemos el Rainbow Six Siege a 16 euros. El Tom Clancy The Division a 15 euros. Tom Clancy The Division Gold Edition a 27 euros. El Season Pass del Tom Clancy The Division a 16 euros. Luego tenemos un bundle que trae el Rainbow Six Siege más el The Division por 24 euros. Vamos a ver más cositas. Trials Fusion a 6,60 euros. Un juego bastante divertido. Luego tenemos el Trials on the Brute Dragon a 5,80 euros. Vamos a ver más cositas. A ver... El Watch Dogs 2 a 21 euros. Sinceramente, por ese precio lo recomiendo bastante. Luego tenemos el Watch Dogs 2 Deluxe Edition a 24 euros. El Watch Dogs 2 Gold Edition a 36,30 euros. El Watch Dogs Complete Edition a 16,50 euros. El Season Packs del Watch Dogs 2 a 16 euros. El WRC 7 a 20 euros. Y bueno, amigos, esto es lo más interesante de las ofertas que tienen el Gold para los usuarios de Xbox One del día 11 al 17 de septiembre. Ahora, amigos, vamos con las ofertas de Xbox 360. Vamos con las ofertas de Xbox 360. Tenemos, por ejemplo, el Assassin's Creed a 4 euros. Vaya chollo. El Assassin's Creed 3 a 5 euros.
Luego tenemos, a ver, más cositas. El Season Pass del Assassin's Creed 4 a 6 euros. Luego tenemos el Assassin's Creed Liberation HD a 8 euros. El Assassin's Creed Rogue a 6 euros. El Assassin's Creed 4 Black Flag a 8 euros. El Battlefield 1943 a 3 euros. El Battlefield 3 a 5 euros. El Battlefield Bad Company a 5 euros. El Battlefield Bad Company 2 a 5 euros. Vamos a ver más cositas. El Conan a 2 euros. Vaya chollo. Vamos a ver más cositas interesantes. A ver, el Far Cry 2 a 3,29 euros. Vaya chollo. Far Cry 3, juegazo. Uno de los mejores juegos de la anterior generación a 8 euros. Far Cry Blood Dragon a 4,31 euros. Far Cry 4 a 10 euros. Vamos a ver más cositas. El Season Pass del Far Cry 4 a 10 euros. Far Cry Crackseek a 4 euros. Vaya chollo. Vamos a ver más cositas. El Outland a 3,79 euros. El Prisos Persia Classic a 3,79 euros. El Rainbow Six Siege Vegas a 3,29 euros. Rainbow Six Siege Vegas 2 a 3,29 euros. Rayman 3 HD a 3,80 euros. Rayman Legends a 6,60 euros. Rayman Origins a 4,50 euros. Y atentos amigos, porque este es compra obligatoria. Red Dead Redemption a 10 euros. Y encima, claro, tener en cuenta que este es retrocompatible. Y en Xbox One X luce a 4K nativos y es impresionante. Luego tenemos el Splinter Cell Conviction a 10 euros. Vamos a ver más cositas. Vale, a ver, luego tenemos el Splinter Cell Black Leaks a 8 euros. Muy buen juego, la verdad. A ese precio lo recomiendo bastante. Luego tenemos el Splinter Cell Double Agent a 4 euros. El Trials Fusion a 6,60 euros. El Trials HD. Este juego me encantó. Está a 3,80 euros. Luego tenemos el Watch Dogs a 10 euros. Y el Season Packs del Watch Dogs a 6 euros. Y bueno amigos, hasta aquí las ofertas tanto de Xbox One como de Xbox 360. De 360 lo más destacado sin ninguna duda es el Red Dead Redemption. Es para mí, es una compra obligada. Y bueno amigos, hasta aquí las ofertas. Dejadme en los comentarios qué os parece y si os vais a comprar algo. Si os ha gustado el vídeo, por favor dale like y compartir. Y como dicen los fanboys de Sony a Tete, venga todos juntos. Tete, Tete, eres un hater. Hater, Tete, Tete, eres un puto hater. Adiós.